Estaba recostado en mi cama con mi perra pegada a mi cuerpo, a pesar del calor que ya se apoderaba de toda la ciudad y en su ardiente pavimento. Lo único que hacía era contar las horas, los días, los minutos, de una inoxidable pasión que solo mis amigos y tantos otros locos me entendían. Dentro de poco tiempo tocaba Callejeros, para despedir el año al lado de la estación de Once, un lugar que quedaba demasiado lejos para alguien que vivía en zona sur o algo peor que lejos, que te da alta paja. Aún así poco importaba, a donde sea iba a ir a verlos. Ya los vi varias veces, pero cuando hice mi primer viaje a Córdoba a ver a la banda, algo en mi cabeza cambió desde ese día. Aún así poco me importaba, a donde sea iba a ir a verlos. Ya los vi varias veces, pero cuando hice mi primer viaje a Córdoba a ver a la banda, algo en mi cabeza cambió desde ese día. Sentí que nada podría pararme, que el mundo estaba a mis pies, caminando con la luna arriba al ritmo de Ancho de Espadas y con una sed que solo rompiendo espejos jugando iba a hacer presión en mi corazón. Pero basta de confundirlos con mi lírica y comenzaré a contarles mi historia desde el principio. Las cenizas del Faso cayeron por cualquier dirección en mi cama y sabía que mi vieja me iba a matar. Aunque no tanto por el olor, sino porque estaba con las zapatillas puestas ensuciando las sábanas que lavó ayer en el lavarropa a paleta, modesto que tenemos, y que se tomó como triunfo comprarlo. No iba a lavar más a mano. Pero yo la veía como que tenía una imagen errada de lo que para los adultos se llama al progreso, todo material. Yo creo que progresar es evolucionar como persona en lo sentimental o como amigo. Para mí es hacer la revolución. Pero bueno, procedí a correr a mi perra, que a propósito se llama Molleja. Lindo, ¿no? Revaga como el dueño. Acostada, panza arriba y estirándose. Cuando le pido que me deje pasar. Procedí a abrir el cajón de mi mueble, donde tenía 90% de remeras de Callejeros. El 5% era ocupado por un jean y un pantalón corto. Y el 1% mis calzones agujereados o con aeroventilas, para darle un toque más moderno, ¿viste? Allí saqué una de las tantas entradas que guardaba de otros recitales de Callejeros, solo la sacaba para mirar y alimentar mi manija, que cada 5 minutos estaba muerta de hambre. Como yo, que procedí a la heladera a sacar un poco del repulgue que dejó mi vieja para las empanadas de la noche. Uno se tiene que ingeniárselas, como si robaras un banco, para que no te descubra. Después de hacerme un sándwich con el repulgue, agarré mis llaves y me fui a caminar a la casa de mi amigo Lucas, que estaba a 4 cuadras nomás de donde mi casa. A propósito, me llamo Martín, y mi peinado es obra maestra de enjuagarme el pelo con jabón blanco. Llegando a lo de Lucas, estaba en la vereda, sentado abrazado con Fabiana, nuestra mejor amiga. Desde tercer grado que íbamos juntos a todos lados. Si uno se tiraba del puente, los tres nos tirábamos. Si uno seguía una banda, los tres la seguíamos. Si uno se limpiaba con la media en la YPF después del resi, sacrificábamos una media cada uno para que le alcance para limpiarse el culo. Ahí estaban los dos abrazados riéndose de cómo la profe de lengua y literatura se sentó arriba de un preservativo usado. Cuando ella llegó al aula, pillos, mis compas de la secu, se los pusieron en la silla que sabían que llegaba y no miraba la silla para sentarse. Se armó flor de quilombo ese día. Procedí a saludar de lejos a los chicos con la mejor cara de pelotudo que se me pudo ocurrir. O sea, la que tengo 24/7. A lo que ellos me contestan con otras caras firuleteadas que infantilmente ejecutamos como código, cada vez que nos veíamos. Yo no ponía cara porque siempre había un gil que me decía que tenía flor de cara de pelotudo. Entonces me lo tomé como una especie de ironía que entre nosotros entendíamos, que mi cara al saludar a mis amigos ya estaba firuleteada. Era descostillarnos de risa la mitad del tiempo, porque uno de nosotros hacía una mínima pelotudez, como meterse una piedrita en la boca, o que uno hacía de caballo y el otro lo montaba y se ponía en modo jineteada, revoleando al jinete de aquí para allá. Recuerdo un día Lucas hizo de jinete y Fabiana de mula. Él la descansaba y le decía, está mal alimentada esa mula, haciendo alusión porque ella era flaca. Fue el momento preciso para que Fabi se enoje y saque de la nada una fuerza sobrehumana, levantando a Lucas por los aires y estrellando su cabeza con un árbol. Nos cagamos hasta las patas porque fue un golpe muy feo, y justo en la parte trasera de su cabeza.
procedí a asistir a Lucas mientras Fabi se acercó con una cara de espantada y pálida. Pero él estaba bien al contestarnos que si podíamos ayudarlos masajeándole la cola con un zapallo, de esos largos naranjas que venden en la verdulería. El apodo de cabecita de piedra le quedó de por vida y lo llevábamos hasta el ámbito sexual. No pregunten por qué. Una vez le dije su apodo frente a una chica que le gustaba cuando paseábamos en la plaza, que está cerca de la estación. Porque le había preguntado por qué le decían así. No le contestó. Pero de la nada escuchamos un ruido fuerte, como si un auto hubiera chocado o algo así. El imbécil se fue a pegarle un cabezazo a una persiana que estaba al lado de nosotros, y lo peor de todo es que terminamos en la guardia del hospital atendiendo al flor de chichón que se hizo. Por un chiste que justamente la piba ni siquiera lo vio. Lo peor es que esa piba ni siquiera se quedó a acompañarnos en la guardia. Igual la pasamos bien. Demasiado, diría. Probamos muchas cosas. Como el cóctel de alcohol etílico con Tang que se mandó Fabi, que lo mezcló con la ensalada de fruta a principio de año, ya pasadas las fiestas. Y en la escuela directamente éramos un desastre, por no encontrar otro objetivo para describir nuestro desempeño académico. Mi mamá los conocía a los chicos, de hecho, ella los amaba mucho, era más cariñosa con ellos que conmigo. Siempre me tuvo distante con el tema afectivo. Pero nunca se lo reproché, porque poco me importaba. Lo tomaba indiferente y no veía con lógica ponerme depresivo. Algo que chocaba mucho con mis amigos, que les daba terror sentir que sus papás no los quieran, y a veces vergüenza que cuando venían a mi casa, ella los abrazaba. Me miraban de reojo, con miedo, pero a mí no me molestaba en absoluto. Si era algo rarísimo, aún así para afecto, tenía a molleja. Y a mi mano derecha. La última novia que tuve se enojó conmigo porque yo no quería ver las estrellas con ella. Para mí eso es algo de exclusividad, que si me lo da Callejeros. Ponerme los auriculares de un viejo Discman que pedía auxilio cada vez que me veía, porque sabía que iba a hacer pelota las teclas por retroceder un tema. Mis discos estaban más rayados que mi cabeza. Ah, me olvidaba. Para mí ver las estrellas era algo exclusivo. Ponía los temas del disco set y me acostaba en el techo de mi casa a imaginar constelaciones, cabalgar estrellas fugaces y sacar tesis sobre si en otro planeta se sentiría la música como la siento yo. Al menos con Callejeros me pasa eso. Nadie podía molestarme en ese momento, porque era el momento más desnudo que tenía con mis sentimientos. Y no era hacerme el amor sexualmente, sino con mis sentimientos, con mi cabeza. Mezclaba todo y llegaba un momento que necesitaba de ese orgasmo para seguir vivo. No hay una cosa más hermosa que ir en la ruta y ver las estrellas. Se ve de una manera que, la verdad, a cualquiera se la deseo, ¿eh? Y le llegue a su manera. Pero para mí es uno de los momentos más lindos de mi vida siempre. Sentirme que soy un grano de choclo en un océano de estrellas y solo la música me alimenta. Esa sed que me lleva en un cohete a viajar interestelarmente en un agujero negro de sentimientos. Algo que ninguna droga podía darme. Era mi droga, para mi propio consumo y que el universo había fabricado especialmente para mí. Creo que cada uno tenemos una droga que nos hace sentir como me siento yo y que nos pega diferente. Yo no podría probar la droga de otra persona jamás. Es algo muy personal de uno, nunca nos mostramos como realmente somos en lo sentimental y siempre tendría que ser así, disfrutando el verdadero flash de nuestra mejor droga, nosotros. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Los días ya no son lo mismo. Mi día a día es pelear y acostarme enojado en no encontrarle el gusto a la vida, o al menos recuperar eso que tanto me gustaba, que sentía al mirar las estrellas. Me rompieron el caparazón con una picota. Hoy estoy acá, merodeando por la madrugada, pensando y rebobinando una y otra vez la caja negra que me acompañará por el resto de mis días, pensando qué hubiese pasado si no hubiera ido a Cromañón, si hubiese traicionado esa regla de oro que tenía con ellos, que si hacíamos algo, vamos todos, y rogando que ellos me hubiesen seguido y no ir a esa fecha maldita. Pero la realidad es otra.
y su primera plana golpea mi puerta todos los días cada vez que abro mis ojos a la mañana. Mis discos juntan polvo en un mueble del cual no dejo que nadie se le acerque. Lo cuido muy celosamente, pero yo ni siquiera saco lo de adentro. Ya ni recuerdo su contenido. A veces tengo pesadillas de que abren ese bendito mueble y yo desesperado trato de correr a evitar que se abra. Pero cada vez mi andar es más pesado, dándome desesperación y así abrir los ojos a la madrugada, sudando, con la intriga de cuál habrá sido el desenlace. Ahí nomás, procedo a girar la cabeza al lugar donde está ese mueble y está todo en orden. Esta secuencia rutinaria es acompañada por una acidez en mi boca molesta. Procedo a mojarme la cara y agarrar mi remera de repuesto, ya que la situación vivida es muy frecuente y cada vez estoy más preparado. Tomo mis medicamentos y empiezo a caminar por la casa. Cada tanto sufro ataques de pánico, la mayoría de las veces por verme al espejo y que la pregunta de siempre se me incruste en el cráneo como un machete de qué hago acá, en causa por lo que pasó en Cromañón. La verdad nunca sé qué contestarle y es ahí cuando mi amigo el pánico me abraza. Los catarros tampoco me ayudan mucho para respirar y procedo a abrir todas las ventanas por no poder respirar. Mi señora ya está preparada para esto. Sabe que cuando abro las ventanas es porque algo anda mal. La verdad es muy compañera, pero también sé que le estoy quitando vida y eso me angustia más. Saber que mis amigos no están más y me carcome que la culpa es mía. Pero sé que la solución la tengo en la palma de mi mano, solo que no tengo el valor ni las facultades psicológicas para concretarlo, que es abrir ese bendito mueble. Luego de ese circo diario, me acerco a la pieza de mi hijo para ver si no lo desperté. Se llama Tomás. Es el que me da fuerzas para seguir. Cuando está todo en orden, me voy a dormir con mi mujer, que ya está acostumbrada a dormir poco por mi culpa. Todo el tiempo en mi mente, como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir. Las matinées eran muy recurrentes para nosotros. En los fines de semana siempre nos fondeábamos una botellita de Pepsi, de esas chiquititas, con vino adentro, para la salida de la bailanta y no quedar con la boca seca. Vivíamos encima del otro, abrazándonos, tirados, uno arriba del otro, y en el baile bailábamos juntos de una manera particular, como si fuera una plastilina que se une a la otra. Sí, así de raros éramos. Me acuerdo de un día el pedo que traíamos. De tanta plastilina y con las hormonas por el cielo, nos dimos un beso entre los tres. Terminamos haciendo el delicioso en la casa de Fabi. Sí, los tres. Y no fue una sola vez. Siempre fui celoso de mis novias. Pero acá era diferente. Claro, eran mis amigos, yo los quería como son y respetaba eso. Pero cuando tenés sentimientos por una amiga o un amigo, o peor aún, en este caso por los dos, creo que muere la amistad de alguna forma. Llegaba a un punto que cuando veía otro pibe o una piba, sí, a ese punto, hablando con ellos, sentía muchos celos y rabia. Un día, volviendo de ver a Callejeros en Obras, volvimos a casa y yo me encontraba en un estado etílico importante. Al otro día me levanté y estaba solo, o más bien yo pensé eso. En la otra pieza estaba Fabi y Lucas acostados, semidesnudos. No me molestó que hayan empezado la fiesta sin mí, pero fue la primera señal de independencia afectiva que tuve hacia ellos. La reprimí enseguida, porque no quería sentir cosas raras como las que tenía con mi vieja, pero lo traté de olvidar, no dije nada y me reí. Pero esto dio puntapié a que ellos dos se vean más a solas y no me incluyan a veces. Solo reservaba mis pibes crudos para ese momento. Pero cuando vi que empezó esa distancia sexoafectiva hacia mí, volvió el ganso a su cueva. Aún así seguíamos siendo esa plastilina sensual 24/7. Una cosa no quita la otra. Ya en diciembre sacamos las tres entradas para Callejeros, en la cancha de excursionistas. Recuerdo que fuimos a Locuras y de paso nos compramos un tuquero calavera.
que cada vez que lo veíamos nos reíamos y hacíamos sonidos raros como si hablara. Era del tamaño de un llavero, como esos de bola 8 negros. Nos los compartíamos todo, los sándwiches, los tragos, la ropa, los discos, pero ya casi los fluidos no. Había pasado un mes y medio de aquel último encuentro que tuve con ellos dos. Ya verles a ellos sus ojos te dabas cuenta de que había mucho más que solo sexo. Cuando me miraban a mí, solo veía ojos de amistad. Se me partía el corazón y por eso trataba de esquivarles la mirada, algo que a ellos les parecía raro. Llegó el 18 de diciembre, el día de la fecha de excursionistas. Estábamos en la previa tomando algo con otros amigos, en el que entre ellos estaba Hugo, alias el Cala. Nosotros tres también éramos parte de un grupo que seguía a Callejeros. Solo nos encontrábamos en los resis. Mientras estábamos en la previa, miraba a los alrededores hasta que por allá me doy vuelta y me quedo mirando de casualidad con una piba. Era llamativa, porque era la única sin flequillo y con una remera negra tipo musculosa del disco Presión. Nos mirábamos y comenzamos a hablar. Al principio amistosamente, sin intención por ambas partes. Pero ya cuando estábamos en el cacheo y veíamos que pasamos con éxito, ya nuestras miradas cambiaron radicalmente. Nuestras pupilas brillaban y la sonrisa de los dos se volvió cómplice de eso que se estaba gestando entre los dos. Lucas y Fabi venían atrás riéndose de mí porque sabían que andaba enconchado. Yo me hacía el que no los escuchaba. Y cuando esta chica, que a propósito se llama Julia, no me miraba, yo me daba vuelta y les hacía gestos tipo berrinche de nene de 3 años a los chicos. Y después nos reíamos. Me volvía a dar vuelta y seguía el momento. Era meterme de vuelta en ese universo que había descubierto. Jamás había visto tanta pirotecnia esa noche. Ni siquiera cuando vi a otras bandas en estadios como River o Vélez. Había mucho público nuevo que medio no entendía cómo era la cosa entre el público que siempre iba a Callejeros. De los inicios o que directamente cero códigos tenían. Otros para armar bardo o puterío y otros que solo iban a prender bengalas. Aún así nos enfocábamos en el resi y no en peleas que había atrás de nosotros. Por el tema de los bardos de quienes sacaban los micros. Lucas, mientras abrazaba a Fabi, levanta su mano que estaba encima de su hombro y me acaricia el pelo. Yo lo miro rogando que Julia no mire esta secuencia, por lo que Lucas, muerto de risa, que sabía de mis vergüenzas, comenzaba a tentarse. Fabi estaba en un cumple, re loca del paraguayo que se encanutó y pasó con éxito el cacheo. Mientras yo miraba a Lucas con una cara de «no me hagas esto, por favor», mi corazón se paraliza porque Julia me abraza la cintura de costado y apoya su cabeza contra mí. Yo quedé petrificado, mirando hacia adelante mientras Lucas lloraba de risa. Y yo me tenté cuando Fabi lo mira y se ríe sin saber por qué de lo fumada que estaba. Nos entramos los tres a reír silenciosamente. Estaba todo bien. Volví a sentirme bien con ellos. Bah, siempre estuve bien con ellos. El recital fue una locura total y nos dejaron manijas esperando que nos vuelvan a ver en Cromañón en unos pocos días. Fue un momento brillante, cumbre para mí, que cerrábamos un gran año. Al salir de la cancha de excursionistas, Julia me dice si la acompañaba a su casa en Almagro. Miré a mis amigos y se rieron como diciendo, es tu momento, tigre. Obviamente ellos se querían ir a coger. Y yo la miré sonriendo, rematando con una jugada de taquito que me habían pasado Fabi y Lucas, para dar el sí. En el colectivo íbamos abrazados, con la ventana abierta, soplando una brisa tibia y veraniega, hermosa como ella. No quería que termine más ese momento, era todo perfecto. Ya en casa fue magia en estado puro. Entramos en silencio mientras su familia dormía, yo en la pieza, Julia cerró la puerta. Cuando me di vuelta, se estaba acercando a mí, sacándose el corpiño, y el resto fue historia pura. Después de esa gloriosa noche,
Con Julia nos empezamos a ver. Fueron 2 días seguidos viajando desde Varela hasta Almagro. Hasta me invitó a pasar Navidad con ella, en la que le dije que sí. Invité a los chicos y nos fuimos hasta Almagro, vestidos elegante sport, hasta su casa. Fueron días hermosos para mí. Yo no podía creer lo que pasaba, ni sabía cómo manejar tanta felicidad. Siempre me imaginé qué se sentiría tener 20 años y jamás esperé sentirme tan vivo. Creo que los chicos también se sentían igual. Capaz por eso estábamos en la misma sintonía siempre. Todo dio una vuelta a la historia el día que me crucé a Hugo saliendo del súper con su familia. Ella canoso, con el mismo pelo enrulado de siempre. Lo veo y le digo, Calamardo, porque tiene el mismo peinado que Andrés Calamaro, pero con más nariz y por eso el apodo. Fue de casualidad que recordé ese apodo. Me mira y me dice, Martín, con un tono de alivio. Nos abrazamos y nos ponemos a charlar un poco. Y luego de eso nos despedimos. Verlo después de mucho tiempo fue algo que despertó algo dentro mío. En mi trabajo estaba bastante aislado de mis compañeros. Me costó mucho conseguir empleo después de Cromañón. Recuerdo que al menos el 80% de los trabajos que tuve fueron porque tenía familiares. El otro 20% sentía que por lástima y tenía que esforzarme el doble para que me dejen fijo. Una vez adentro, siempre los encargados me apartaban a hacer trabajos más light. Sentía que me trataban como un inútil. Eso también me afectaba. Pero Tomás, mi hijo, tenía que comer. Mi mujer también trabajaba. Ella era un pilar fuerte en la familia hablando de lo económico. Estaba en blanco y tenía todo. Yo solo tenía un salario básico y en negro. Era lo único que podía obtener. Sentía como mi vida era un fiasco. Siempre llegaba tarde a casa porque al salir de mi trabajo, el colectivo que me llevaba directo a mi casa pasaba por la estación de 11, cosa que yo quería evitar. Así que tomaba 2 colectivos que daban toda la vuelta y era 1 hora y 40 de viaje, incluido ese tiempo esperar el bondi. Cuando el directo tardaba solo 1/2 hora y un poco más depende del tránsito. Era un empleado de la capital, quería patear mi vida hacia otro lugar, con la vena de ser parte menor de todo. Ya en el barrio y de noche tardaba más en llegar. Daba la vuelta a las cuadras para no pasar por la casa donde solían vivir Lucas y Fabi. Me tomaba todos los recaudos necesarios para que lo que fuese mi herida abierta no me afecte. Ya no miraba más el cielo, vivía con la cabeza gacha. Sentía que mi diablo de la guarda me había traicionado. Al llegar a casa, me tomaba mi tiempo en la puerta para cambiar la cara. Ver a mi familia feliz era mi mayor meta. Pero sentía que era lo mismo que yo odiaba de mi vieja hace 11 años atrás. Que el progreso sea lo material o por el estereotipo de familia perfecta prefabricada. ¿Cómo podría yo cambiar mi vida? Ir al psicólogo era una pérdida de tiempo. Siempre escuchaba lo mismo o más bien ya no quería escucharlo. Dejé de pensar y me dormí. Al otro día tenía que ir a revisarme con el médico. Tenía que verme la secuela física de una infección pulmonar que tenía provocada por el humo del plástico quemado que ingerí en Cromañón. Al menos una vez por año me molestaba y cada vez empeoraba, porque siempre me atendieron mal y capaz hoy estaría mejor de salud. Al llegar al médico al otro día, estaba con mi señora en la sala de espera. No hablábamos, parecíamos esas parejas de ancianos que estábamos juntos por obligación. Era incómodo, a veces salir juntos hacia algún lugar o para ir al súper. A veces la gente nos miraba a nosotros como pareja y yo sentía eso en la mirada de la gente. El médico abrió la puerta y nos dijo, pasen. Pero esta vez decidí pasar solo. Fue un primer inicio de cambio, porque siempre entraba con ella. Le dije a mi mujer, tranquila, voy yo. Espérame acá. Luego de los estudios, el médico me dijo que la cosa se estaba poniendo jodida.
los medicamentos ya no eran tan efectivos y tendría que pasarme a un tratamiento más fuerte. Era bastante caro, pero efectivo en un 50%. Lástima que no tenía cura lo mío. Por suerte, la obra social de mi mujer me podía cubrir los medicamentos, pero para lograr esto tuvimos que mover cielo y tierra para que nos reconozcan y obtenerlo. La burocracia de los hospitales siempre fue una porquería. Capaz que tenías un nervio roto dentro de la rodilla y los enfermeros te decían que era estrés. Si rompías las bolas para que te den bola, te derivaban a un médico que nada que ver y luego en casa ese nervio se cortaba, perdiendo la movilidad de la pierna, y ahí se daban cuenta que tenías razón, pero no mucha, porque vos eras el paciente. Después de romper las bolas para que te dieran X receta, hasta un punto de hablar con el director del hospital para que te trasladen a un traumatólogo de nervio específico para que te solucionen el problema. Ahí recién empezaba al menos la revisión para ver qué problema había. Hasta eso ya tenías que haberle contado toda la secuencia anterior exactamente. Cualquier pieza corrida decidía si empeorabas o mejoraba en este último médico. Algo así viví por 10 años después de Cromañón. Creo que fue eso, que mi infección nunca se terminó de curar y ahora empeora por no tratarla a tiempo y como correspondía. Me acuerdo que el día 29, que fue la segunda fecha de Cromañón, me crucé a Hugo cerca de la avenida. Él estaba yendo para Quilmes, donde vivía. Él era de Vera, en realidad. Me contó de la primera fecha que había ido. Había estado genial y cada vez que lo escuchaba hablar de la crónica de lo sucedido o los temas que tocaron, mi sonrisa, como un martillazo, iba haciéndose cada vez más grande. Luego se tomó un bondi. Verlo a Hugo fue la perdición, porque quedé completamente manija. Parado solo en la avenida mirando con una carita de feliz cumple, vaya a saber qué. Volví al barrio, me junté con los chicos y les conté lo que me había dicho el Cala. Estábamos entusiasmados, hacía mucho calor esa tarde y poco nos importaba. La sangre nos servía de una manera poderosa. Julia iba a ir, así que sería el fin de año soñado para nosotros. No iba a pasar las fiestas con ella, sino con mi familia en casa de mi abuela. Los chicos también iban a hacer lo mismo. Lucas viajaría hasta La Ferrera a pasar Año Nuevo. Su familia tenía un arsenal de cohetes para tirar y sus primos le guardaron un par de bengalas para el recital. En cambio, Fabiana iba a pasar el Año Nuevo donde su familia, en Berazategui. Así que no me quedaba otra que exprimir a full esa última noche que íbamos a pasar juntos de ese glorioso 2004. Esa tarde-noche nos quedamos en el patio de Fabi escuchando el disco Set, una y otra vez. Jugando siempre fue nuestra canción. Por eso mucho no nos separábamos en los pogos, porque sabíamos que tocaban ese tema y tenemos que abrazarnos. Iluminame en esta eterna noche, acomodame el alma, yo solo siento cuando estás. Era nuestra parte favorita y era incansable cantar esa parte eufóricos y riéndonos de felicidad. Hasta cuando íbamos a comprar a un kiosco y sonaba por la radio nos poníamos felices. Y si alguno estaba solo, o si estábamos con el otro, la escuchábamos y decíamos ¡oh! En fin, después de escuchar 9 veces ese disco, ya era cómico porque cuando terminaba el disco, cualquiera de nosotros automáticamente, por inercia, ya ponía el dedo en el play para que suene de vuelta. Y nos tentábamos mucho de risa cuando sonaba Los Invisibles, que era la canción que abría el disco, y decíamos ¡no! ¡Otra vez! A carcajadas, como diciendo ¡basta! El saxo de Carbone nos hacía explotar y tentar de risa, porque sabíamos que se venía la letra y cuando el pato comenzaba a cantar obligatoriamente riéndonos, lo teníamos que seguir. Pero cuando alguno se pisaba las propias palabras y tartamudeaba o decía cualquier palabra rara, nos caíamos al piso de la risa. Nos fuimos a casa de Lucas y a mi casa a saludar a las familias por Año Nuevo. Sabíamos que después del recital, recién el año que viene, nos volveríamos a ver las caras. Ya en casa mi vieja me obligó a bañarme, pero cada vez que escuchaba Vicioso Jugador y Mujeriego me transformaba y esquivaba la ducha. Vaya a saber por qué. Era un ritual de siempre, molleja como siempre, tirada en cama, podrida del calor, rogando que llenemos la pelopincho para poder estirarse. Esa noche me fui a la terraza a mirar las estrellas. Me sentí un privilegiado por lo que venía pasando.
Recordé cada momento del año porque sabía que después del reci, lo único que iba a pensar era en el post-recital vivido. Cuando me pintó el sueño y cansado de que los mosquitos me violen en el techo, tomé mi equipo de música, conecté los auriculares y me dormí. Al otro día me desperté sordo, me dolía la cabeza, parecía como si tuviera una resaca. Cuando me desperté sentí como si tuviera un yunque arriba, porque me levanté muy pesado. Enseguida pensé, yo no puedo arrancar el día mal. Cambié la cara y el ánimo forzadamente y me fui al baño. Molleja le importó poco que me levante. Mi vieja no estaba en casa, creí que se fue al súper a comprar las últimas cosas que faltaban para llevar a lo de mis abuelos al otro día. Me fui a la mesada, agarré dos panes, abrí la heladera, me hice flor de sándwich de vitel toné y abrí una mirinda de manzana que era para mañana. Me surtí el diente piola, flor de desayuno de campeón. A pesar de que de campeón no tenía nada, en la escuela me llevé a febrero hasta el potrero. Fue más un porque me lo merezco. No sé por qué, pero me lo merezco. Me duché, tomé mi remera blanca de callejeros hecha a mano, me puse uno de los pocos boxers que sobrevivieron del año, el cual iba a jubilar. Total, ya sabía que mi vieja me iba a regalar calzoncillos para año nuevo. Era la tradición. Y me puse un pantalón corto. Acaricié a Molleja un rato y me acosté en la cama mirando la pared, esperando el acontecimiento del día de hoy, esperando a que pasen las horas. Ya a las 4 tenía que irme a lo de Lucas a buscarlos para luego ir a tomar el bondi a 11. Reflexioné un poco, me sentía muy bien con Julia. Decidí que el año que viene iba a pedirle que sea mi novia. Analicé que era ella la indicada para mostrarle las estrellas. Me sentía indeciso porque era algo muy personal. No quería arruinarlo y después ver las estrellas y acordarme de ella. Pero tenía ese algo en la mirada. Veía como si estuviera mirando las estrellas. Me imaginaba cómo se sentiría en plena ruta, de madrugada, a hacer el amor, ella arriba mío, y yo mirándola a ella con las estrellas detrás y diciéndome, te amo. Ya flasheaba demasiado, así que decidí olvidarme de eso y arranqué a lo de los pibes. Abracé a Molleja dos veces, la segunda obligada, porque ella no quería saber nada de que la toquen por el calor que hacía. Salí de casa, esas 4 cuadras se hicieron eternas por el calor. 40 grados a la sombra. Al llegar, Luca no estaba en la vereda sentado. Y lógico, era insoportable el sol. A mí nomás se me ocurrió salir con este sol por pensar boludeces que no debía. Pero estaba ansioso. Toqué 3 veces su puerta porque me estaba cocinando. ¡Y no abría! Me crucé al kiosco de la esquina a preguntarle al viejo Ramón si no lo había visto. Y me dijo que no. Procedí a comprar una Quilmes. Le pedí que por favor la saque del fondo, así estaba más helada. Cuando estaba por pagarle, escuché un potente silbido. Era Lucas. Tenía un sensor instalado de nacimiento para detectar escabio. Nunca entendí por qué la gente del récord Guinness no lo ponía en su libro. Capaz la cabeza de piedra que tenía captaba ondas micromagnéticas que emanaban del olor del alcohol. O capaz tenía un instinto muy bien trabajado. A los 18 minutos aproximados, aparece Fabi con una cara de orto, agitada y asfixiada del calor. Recuerdo que a esa birra solo le metimos 3 tragos cada uno y murió. Fue un récord, ¿eh? Pero no era poco, hacía mucho calor. Fuimos a tomar el bondi que nos lleve a 11, estaba llenísimo. Y de casualidad, paró. Todos los bondis de otras paradas pasaban de largo. En cambio a nosotros, nos paró. Fue un poco extraño. Pero ya está, estábamos camino a despedir el año a lo grande, y qué mejor con amigos, el amor de mi vida y viendo a callejeros. Quiero morir de cara al sol.